Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por, por la afluencia, por haber venido aquí a, a escuchar eh, lo que os voy a contar sobre vestuario de esta época. Eh, aunque sí, voy a explicaros todo lo que pueda. A mí me encantaría que, por favor, me preguntaréis todo lo que os vaya surgiendo sobre la marcha. Yo no tengo ganas de estar aquí todo el rato dando la chapa porque aunque me pueda parecer muy interesante, tampoco sé si exactamente es lo que estáis buscando. Yo quiero que me preguntéis, yo no quiero que esto sea eso, un tío aquí dando la vara durante una hora, hora y media o lo que esto dure. Bien, como ha dicho Ezequiel, eh, voy a hablar de vestuario masculino, sobre todo cortesano, eh, de la segunda mitad del siglo XVI. Para ponernos un poco en contexto, eh, habría que empezar... Por, bueno, estos son fotocopias, no son el original, desde luego. En 1580 se publica el primer libro de sastrería que se conoce. Se publica aquí en España. Eh, lo publica Juan de Álcega, que es un sastre de la época, eh, porque ya la moda se ha ido sofisticando tanto que hace falta profesionales que realicen este tipo de prendas. Durante la Edad Media las ropas se han ido estrechando, se han ido ajustando cada vez más al cuerpo, con lo cual el patronaje se ha ido modificando muchísimo, se ha ido eh, exagerando muchísimo, sofisticando mucho y hace falta profesionales que realmente sepan cómo cortar esas prendas. Y luego también es muy importante aprovechar al máximo los tejidos de la época. Hay que entender que son tejidos confeccionados de forma artesanal, los tejidos suelen ser bastante caros. Y en función del tipo de diseño que sea el, esa tela, cuanto más sofisticada sea, más estrecha es la tela. Con lo cual, pues hay que aprovechar al máximo el textil y vamos a encontrar en este libro a lo mejor la misma prenda repetida varias veces, en función del ancho que puede tener la tela. Yo cuando me compré el, el facsímil pensaba, digo, bueno, ya teniendo un libro con patrones originales de la época, yo ya voy a saber cortar ropa de aquella época y voy a saber confeccionar y a mí me va a quedar clavado como si fuera sacado de un cuadro. Pues no. ¿Por qué? Pues porque eh, lo mismo que hoy en día no tienes que explicar qué es una falda, qué es una camisa, qué es un calzoncillo, un sujetador, unas bragas pues en aquella época tampoco había que explicar qué es un jubón, qué es una ropilla, qué es una cuera, que mmm, todas las prendas que había en la época. El orden en que te las tienes que poner, cuántas prendas llevas debajo, sobre todo la mujer que llevaba una cantidad de prendas, sobre todo la, la dama cortesana, llevaba una cantidad de prendas debajo horrorosa. Luego, la forma natural del cuerpo pues, se va modificando. El cuerpo se busca... Darle una forma diferente. En el caso de la mujer se busca casi la forma como de un reloj de arena, estrechando mucho la cintura, acampanando la falda y acampanando también el cuerpo. El cuerpo queda como si fuera un embudo. Eso se consigue con el cartón de pecho. El cartón de pecho es algo similar a lo que hoy podemos entender como un corset. Y en el caso del caballero, una cosa muy curiosa que se hacía era rellenar los jubones en la zona del vientre. Ahora ya después lo, lo explicaré con la prenda en sí. Eh, quienes marcan la moda, lo mismo que hoy hay influencers y demás, que son quienes marcan la moda, lo que se lleva, lo que no se lleva, pues en aquella época también hay influencers. ¿Quiénes son los influencers de la época? Pues en el caso de la moda masculina son los militares. Se considera la profesión más noble que se puede tener, dedicarte a la guerra, a la defensa de tu país. También tenemos que tener en cuenta que estamos en la época de ese imperio en el que se supone que no se pone el sol, o sea, el máximo poder de la, de la corona española, de los reinos hispánicos. Entonces, quienes marcan la moda son los, son los militares. Los militares usan la coraza, que era la parte del, del cuerpo de la armadura. Entonces, para, a la hora de sentarte, siempre, aunque estés delgadito, siempre se te marca un poco la tripa. O los caballeros, cuando iban montados encima del caballo, pues para ir más cómodo, la armadura. Pues suele tener un abultamiento en la zona del vientre. Entonces los jubones se rellenaban en la zona de, de la tripa, con lo cual pues iban así como más gorditos, se veían como más gorditos. Como vemos, la forma natural del cuerpo se distorsiona completamente, tanto en la mujer como en el hombre. Ahora ya voy a empezar a explicar cómo se vestiría un hombre en la época. Es con respecto a la ropa interior, eh, ahí los historiadores no se ponen de acuerdo. No hay un consenso a la hora de eh, aseverar si realmente se usaban calzoncillo y braga o no se usaban. La mayoría de los autores desde época clásica, desde la antigua Roma, por ejemplo, pues ya apuntan en que la mujer, por ejemplo, cuando está con el periodo, pues sí usa una especie, en la antigua Roma lo que se llama verasubligaculum que era como una especie como de pañal, y el hombre pues igual también lo usaba, pero lo usaban los campesinos. O sea, la, la élite, por ejemplo, de Roma no usaba ese tipo de prenda, solo usaban los militares y los campesinos. Y durante la Edad Media pues los historiadores estaban diciendo lo mismo, que son las clases bajas quienes sí usan ese tipo de prenda. Y la mujer, por ejemplo, lo usa los días que está con el periodo. El resto de días se supone que no, que no usan nada. Y a esta época pues llegamos prácticamente pensando exactamente igual. Los historiadores dicen exactamente lo mismo. Pero sí hay vestigios arqueológicos de algunas prendas que sí han sobrevivido. Sería algo similar en el caso del hombre, caso de usarlo, pues sería una cosa así, un calzón, generalmente de, de lienzo, de lino que iría ceñido a la cintura por medio de, de cinta El patronaje siempre a base de líneas rectas eso se hacía sobre todo para aprovechar al máximo el textil. Es algo que lo que voy a insistir muchísimo porque los textiles eran muy muy caros era difícil tener acceso al textil y los textiles aprovechaban muchísimo. Este tipo de prendas así de ropa blanca, lo que eran las camisas y demás, se confeccionaban en casa. De eso, por ejemplo, en los libros históricos no, a, no vamos a encontrar nunca patrones. Esto se hace sobre todo a partir de las prendas que han sobrevivido, a partir de ahí se han ido y vamos a encontrar diferentes modelos precisamente por eso, porque no hay un estándar, sino que cada casa pues lo fabricaba a su manera y cada cual pues tendría, digamos, su, su forma. Y era eso, era toda base de, de líneas rectas, como podemos ver, y en la parte de aquí del ondillo pues se le metía un cuadradillo para conseguir, para conseguir holgura. Aquí en el centro, que queda como un cuadrado, y eso es lo que hace que consiga holgura. Yo, pues igual, o sea, yo cuando explico todo esto, pues digo lo mismo, que, que en función del historiador con el que consulte, pues te dirá que si era, estaba más extendida o no lo que era la, la ropa interior. Por lo general, lo que... Lo que se suele entender como ropa interior es la camisa, que igualmente se confeccionaba en lino, era una fibra que se daba en todo lo que era la cuenca mediterránea. Luego ya a partir ya de esta época incluso ya se va metiendo lo que es el algodón que se va trayendo de, de América, pero muy levemente y generalmente la ropa interior que vamos a encontrar de esta época pues está toda confeccionada con, con lino. El lino se blanqueaba, eso era súper importante, eh, aunque hoy a lo mejor las prendas que podemos tener históricas tengan un color amarillento, pero se buscaba que el blanco fuera lo más blanco posible, ¿Por qué? porque era señal de higiene. Hay que desmitificar que la gente no se lavaba, que la gente era muy puerca, que la gente olía mal, o sea, el jabón tiene una antigüedad bárbara. Eh, los usos que había higiénicos estaban bastante extendidos. Indudablemente que no tenían la comodidad que podemos tener a día de hoy de llegar a tu casa, tener un cuarto de baño con agua fría, agua caliente. O sea, eran, se lavaban con jofaina, etcétera, etcétera. Pero la gente se lavaba. O sea, eh, vamos a dejar ya un poquito al lado el tema de que la gente era muy sucia y no, y no se lavaban. Y una de las cosas que marcaba lo que era la, la higiene era precisamente eso, la blancura de, de la ropa interior, la blancura de las camisas. Curiosamente, de la camisa lo único que se ve, como podemos ver aquí, es el, el, el escarolado del cuello y de los puños. En el caso de la mujer había algunos vestidos que llevaban escote y debajo llevaban lo que sería una gorguera o unos pañuelos, que generalmente solían ser de tejidos muy finos. Eso se consideraba ropa interior, pero se podía ver, pero era lo único. O sea, que un caballero se mostrara en mangas de camisa era, o una señora, eso era algo súper indecente, era súper inmoral. Eh, en muchos casos, esta misma camisa servía también para dormir, servía como camisa de noche. Quien tenía posible más económico, pues sí que tenía tanto camisas para de día como camisas para, para la noche. Y igualmente, pues las camisas se confeccionaban también a base de, de líneas rectas, aprovechando al máximo el textil. Igualmente, en la manga pues se le meten unos cuadradillos en la zona de la axila para conseguir holgura. Y aquí, en la zona del hombro, con el, la unión con el cuello, pues se mete también un triangulito para conseguir una forma un poco más, más ergonómica. Eh, en un primer lugar, en el, el siglo XVI, todo el vuelo, porque vemos que parte del vuelo de la camisa, las camisas son muy anchas, no son prendas que queden ajustadas al cuerpo, como podemos ver, es súper grande. Y todo el vuelo pues, se recoge en el, en el cuello. En un primer lugar, lo que se hacía que por, el, por la zona del cuello, del cabezón, se metían unos pasacintas, se rizaban. Entonces se va construyendo cada vez un cuello más alto y este volante se conseguía con ese rizo que iba quedando ahí. Eh, podemos ver en muchos cuadros que de la, del, del cuello, del, de la cerradura, penden unos cordoncitos. A mayor cantidad de cordones, mayor poderío económico. Luego también se podían trabajar, en este caso, claro, yo he hecho una imitación, lo que le he metido ha sido un encaje de bolillo, de bolillo mecánico, indudablemente. Eh, pero en original todo esto se, se podía decorar con vainica o con lo que era la reticela, que era un tipo de encaje muy antiguo que se hacía prácticamente al, al aire. De hecho, también se le, esa, esa técnica de encaje se la conoce como, como encaje al aire, porque se trabajaba al aire. Y los cuellos, pues igual, lo que era el escarolado se le llamaba escarola porque se parecía un poco al, al rizo de la, de la escarola. Pues se quedaba adornando lo que era el cuello y lo que era la boca manga de, del puño y repito que era, era lo único que se podía ver de, de la camisa la siguiente prenda que usaría serían la, las medias en este caso los calzones son bastante cortitos con lo cual las medias tienen que llegar hasta arriba ya en esta época hay medias de tejido, hay medias ya tejidas con, con punto, Podían ser tanto de, de lana como de seda. De hecho, hay, no, no recuerdo quién era quien le regalaba las medias al rey, a Felipe II. Pero hay un texto donde recogen que, que le, quién era quien le regalaba las medias al, al rey. Para que no se cayera, muchas de ellas, lo que se hacía, que se ataban a, a la cintura con, por medio de, de los, de rete para que no se para que no se cayera. La siguiente prenda. Bueno, la siguiente prenda que vestiría realmente sería el calzón. Voy a ver cómo me las arreglo con el micrófono. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de un calzón acuchillado, que sería una de las tipos de calzas más importantes que había en la época, por la complejidad. Eh, se supone que son los soldados las Kenet, que eran unos mercenarios, soldados mercenarios, quienes tras una batalla eh, rompen a tiras la ropa de los enemigos y se atan cintas con esa ropa a su cuerpo. A partir de ahí ellos van pidiendo a sus sastres que le confeccionen la ropa hecha a base de tira, a base de girones. En algunos casos lo que se practicaban eran como unos cortecitos en la ropa. Y en otros casos ya la ropa se confeccionaba directamente a base de, de bandas de tela. Este calzón pues sería uno de los más sofisticados que, que podían existir, pero había diferentes tipos de, de calzones. Estaban lo que eran las calzas folladas, por ejemplo, que era más o menos igual, eran calzas así con muchísimo vuelo, que pues se las llamaba folladas porque se asemejaba a lo que era la forma de un fuelle. Luego y después también se van alargando. Eh, otra cosa, por ejemplo, que que era también muy, muy habitual era la crítica. Eh, consultando textos de la época siempre vamos a encontrar eh, moralistas criticando las modas. Cuando en un primer lugar se empieza, bueno, en la época por ejemplo del emperador Carlos, la primera mitad, las calzas suelen ser más pegadas a la pierna y ya a partir de mediados van consiguiendo cada vez más vuelo. de hecho hay algunos retratos que son prácticamente como farolillos de feria o sea son como un globo literalmente todo eso se va criticando muchísimo hay un texto muy curioso porque también se le añade en bolsillo a, a la prenda para poder guardar cosas dentro y, y hay un texto muy, muy divertido que decía que un señor, bueno, era una crítica realmente, no era una exageración, decía que un señor pues, se, había, se había puesto a sacar cosas de lo que llevaba ahí dentro, que se llevaba una estera, que se llevaba una escribanía, de cosas que le podían caber aquí dentro, dentro de los globos. Esto es tan exagerado. Indudablemente que es una exageración brutal de la época, sería Andaluz, posiblemente el que lo escribió. Otra cosa muy habitual es esto: la bragueta, que no es más que lo que es. En la Edad Media, eh, las medias, pues igual, eran, eran dos perniles independientes. Entonces, en un primer lugar, lo, los sallos, por ejemplo, que llevaban, como los que lleváis vosotros, suelen ser largos y suelen ser como una, una especie de falda. Entonces, tapan lo que es la zona pudenda. Eh, esa falda se va cada vez acortando más hasta que el jubón, pues, pierde completamente lo que son los faldones. Claro, si tú te pones esto con las medias... Senda parte pues queda al aire. Entonces, lo que se confeccionó en un primer lugar fue un triángulo de tela que se colocaba aquí, se ataba igualmente con, con los herretes. Los herretes tenemos nosotros ahí en taller, ahí al fondo. Ah, vale, para claro, haberme lo he dicho antes. Y... No, eh... <laughs> es eh, eso, eh, son cordoncitos con, con unas puntas metálicas, pueden ser más decoradas o menos, de metales más preciosos o menos, hay algunas que son auténticas pasadas. Porque además ahí había algunas que quedaban al aire, los trajes de señora, los trajes cortesanos, podemos ver con pedrería, o sea, de, piezas de filigrana de, tanto en plata como en oro, con piedras engarzadas, piedras preciosas, perlas, o sea, había algunos que eran puntas de estas que eran auténtica pasada. Pues entonces, en primer lugar, como, volviendo al tema de, de la bragueta, en primer lugar lo que se hacía era poner un, un triángulo solamente para tapar lo que era el paquete. Eh, poco a poco, pues, lo que se va haciendo, precisamente, esos mismos soldados, esos mismos soldados, los langenet, que, como digo, eran quienes realmente en la época pues marcaban la moda, pues lo que van haciendo es darle la forma realmente pues de lo que es, de un pene y además un pene erecto. Hay algunas que son realmente una cosa escandalosa, brutal. Yo siempre las confecciono de un tamaño más, porque realmente, o sea, yo por ejemplo llevo bastante tiempo haciendo siglo XVI y solamente hasta este año. Eh, no me lo he puesto, o sea, no me he atrevido a salir con eso porque es muy embarazoso. De hecho, cuando la primera vez que acudes a un evento y ves a alguien así, es que no, no eres capaz de, ten, de mirarle a los ojos, estás todo el rato mirando ahí porque es un impacto, o sea, es un impacto. Y era era realmente pues muy habitual este tipo de, de prenda. Luego ya a finales del siglo ya se termina de ya se pierde y ya pues ya a partir del siglo XVII no no lo vamos a ver. Bien la la siguiente prenda pues ya sería propiamente el, el jubón, que como he dicho pues ya son prendas que quedan muy ajustadas al cuerpo. Luego todo esto va con ojales y todo eso iba prendido a lo que era la cinturilla del calzón, con lo cual cuerpo y calzón quedaba hecho en todo un paquete entero. Se suele ver también mucho en los retratos los caballeros que van como si se hubieran tragado una estaca, o sea, van tieso, tieso como un uso, es precisamente por, por este tipo de ropa, o sea, es que una vez te empaquetas con todo esto, es que te quedas así, o sea, se te caen las llaves al suelo y ahí se pueden quedar porque es imposible poder doblarse y agacharse, es muy incómodo. Claro. Realmente no es una ropa pensada para, para la comodidad. O sea, de hecho, el término confort en ropa es muy reciente, es prácticamente de finales del siglo XIX. La ropa no se diseñaba para que fuera cómoda. Quienes realmente se podían permitir el lujo de vestir a la moda siempre era la nobleza, no realizaban ningún tipo de, de labor indudablemente que el pueblo la clase trabajadora pues vestía otro tipo de prenda muchísimo más cómoda, mucho más flexible, sin tanta rigidez todo esto yo, no, yo no le, por ejemplo yo relleno no le meto porque lo tengo ya de serie. pero aquí todo esto iba lleno de, con rellenos de lana para conseguir precisamente la forma así abultada luego se metían entre tela todo eso iba condicionando muchísimo la, el movimiento y, y luego eso pues todo va como muy ajustado. Hoy, por ejemplo, la, la ropa se, se entalla a base, a base de pinza. en aquella época, ¿no? En aquella época lo que se hace es que las costuras se desplazan hacia atrás. Eh, por ejemplo, el, el hombro vemos que no queda perpendicular, con, como, como podemos llevarlo hoy en día, sino que se desplaza para atrás para conseguir la pinza que metería en la zona del pecho, Pues lo que hace es que lo desplaza para atrás. La parte que entallaría aquí en el, en el talle, pues igual lo desplaza para la espalda y mete el entalle aquí en la zona de, de los riñones. Todo eso no te lo explican en el libro de Alcega. O sea, de entrada cuando te pones a cortar, tú te pones a cortar más o menos siguiendo el patronaje actual. Tienes los patrones ahí como de referencia y tal, pero hay muchas cosas que dices tú, luego no me cuadra. Luego el talle, por ejemplo, otra cosa igual. Hoy el talle pues, lo solemos llevar mucho más bajo. El talle en aquella época es bastante alto. Se consigue, tú vas pasando así el dedo y llega un momento aquí en el, en el dorso que se hunde el dedo. Ese es el tallo natural, mucho más alto de donde se lleva hoy. O sea, hay como, casi como una cuarta de diferencia. Esa era otra cosa igual. Yo, el primer traje que me hice de esta época, me lo hice con el tallo súper bajo. Cuando yo me miraba, yo decía: aquí hay algo que no cuadra. O sea,. No cuadra. Cuando ya me corté este, que ya sí tiene el talle mucho más alto, ahí ya veía yo que la silueta se iba pareciendo bastante más a lo original. Esto, mmm, vale que es diferente de la moda, que puede ser a día de hoy tal y cual, pero es una prenda mona, ¿no? más o menos atractivo. Pues esto no se podía ver. Esto era considerado prendas menores. Mostrarse así era mostrarse en prendas menores. Del jubón lo único que se podían ver eran las mangas. Cuando, por ejemplo, eh, usara una prenda como esta, que podía ser un, un coleto. De hecho, este está copiado de un, de un coleto antiguo, del siglo de comienzos del siglo XVII, y no tiene manga. Como podemos ver, yo sí le puse unas mangas colgantes, que estas mangas quedan así simplemente de adorno. Ahora ya después lo, lo explico. Entonces, a partir de aquí, pues tú puedes sacar la manga del jubón y eso es lo único que se puede ver del jubón. Mostrarse en público igualmente, en jubón era de, era de mal tono. Sobre esa prenda había que llevar otra. Bien fuera la ropilla, que puede, que puede ser esta, puede ser el, el, el coleto, que es más o menos el mismo patrón pero sin manga, la ropilla, por ejemplo, podía tener mangas colgantes también, puede tener mangas para meter el brazo o puede ser una manga así colgante. Eh, estaba también lo que era el sayo que era también muy similar, lo que pasa que con el faldón más largo. Básicamente lo que variaba era el, el faldón. En el libro de Alcega, los patrones, lo que es la parte del cuerpo, siempre suele ser la misma. Los cuellos, como vemos, también muy altos. Siempre cerrado, el caballero español siempre va cerrado hasta arriba. En retratística española nunca vamos a ver un caballero despechugado ni muchísimo menos. Además, una cosa que se veía también como muy de mal tono, hay también textos de la época donde dice que los franceses, por ejemplo, sí iban como más despechugados, pero el caballero español va siempre cerrado, abotonado hasta arriba. Ahí ya tendríamos un caballero más o menos vestido. Tendría su camisa, los calzoncillos sí o no, ya según cada cual, lo más cómodo que se encuentre, las medias, el calzado, que, que igual era siempre de piel. Había algunos que se podían forrar de, de tela, que podían, algunos se veían más o menos parecidos, así como como lo que podían llevar el, la ropa. Eh, eran muy famosas las pieles que se curtían. Aquí en España eran muy famosas todo lo era lo, todos los productos que se fabricaban en piel. Los guantes, por ejemplo, eran también, estaban muy cotizados en el resto de Europa. Eran guantes que se perfumaban incluso. Volvemos otra vez al tema de lo mismo, de la higiene, la perfumería, la cosmética. En el caso de la mujer, igual, la mujer usa maquillaje. En el siglo XVII, sobre todo, hay maquillaje muy exageradísimo. O sea, se habla muchísimo, hay muchos textos de la época donde hablan de esa exageración precisamente del maquillaje. Y el hombre, pues es un hombre muy elegante, muy coqueto, es también el hombre el que marca la tendencia, hay muchas prendas femeninas que derivan de prendas masculinas. Eh, y no sé qué más puedo hablar de, de lo que serían las diferentes prendas. El tema del color, por ejemplo, que es también muy, muy importante. Y por cierto, veo que no me estoy haciendo ni una sola pregunta. Me parece muy mal. Eh, el negro es otro de los mitos muy extendidos de la época. Eh, que si iban vestidos de luto, que si Felipe II impone el luto en la corte, que si era una corte muy sobria. Eh, para nada. El, lo primero, el lujazo con el que vestían La calidad de los textiles que usaban era bárbara. La seda, los, los brocados que usaban que eran impresionantes. De hecho, han sobrevivido algunas prendas y hay, o sea, hay verdaderas joyas de, de la alta costura. El negro, por ejemplo, sí es verdad que, que es un color muy asociado a, a la moda española, aunque realmente no viene de España. No nace la moda, no nace realmente aquí. Quien trae la moda de vestir de negro es el emperador Carlos, que lo trae de la corte de Malina, de Centro Europa, más o menos, lo que sería, creo que está en Bélgica, eh, y de ahí trae la moda de vestir de negro. Pero no realmente como un símbolo de luto. Si sí es verdad que el negro, al igual que hoy, pues puede simbolizar el luto, pero no siempre que se viste de negro se va de luto. Y en esta época, pues igual. O sea, una cosa es vestirte de luto para el proceso del de luto, que no era tan largo como luego se extendió a lo largo del siglo XIX, era mucho más breve, pero el hecho de vestir de negro era sobre todo un símbolo de elegancia y era el color que definía a la corte de los Habsburgo. Yo siempre hago el símil de la imagen corporativa de una empresa. Cuando hoy piensas, por ejemplo, pues yo que sé, en Ferrari, pues se te viene el color rojo, el color distintivo de, de esa marca. O yo qué sé, o Nivea, por ejemplo, pensamos en ese azul intenso que tienen las cajitas de Nivea, que es tan, tan propio. ¿no? Pues el color de la imagen corporativa, digamos, de la casa de Habsburgo es el color negro. Los tintes que se usaban en, en la época. Eh, generalmente pues, siempre eran obtenidos de, de minerales, de plantas, de algunas grasas animales. Eh, y por ejemplo, en el caso del negro, los tintes negros que se conseguían en Europa no tenían un negro suficientemente intenso. Y luego además, como los lavados a los que se sometía la ropa solían ser bastante agresivos, pues la ropa desteñía. Con el tiempo esos colores negros se iban volviendo o bien marrones o bien grisáceos. Cuando se descubre América, uno de los tintes que se trae es el palo Campeche, con el cual comerciaba la casa la corona de, de Castilla. Entonces es un tinte que consigue un negro muy intenso y además muy perdurable. Con lo cual la corona de Castilla que tiene eh, la exclusiva es la que marca el precio y lo eleva una barbaridad. Con lo cual vestir de negro en esa época era lo más de lo más de lo más. Entonces, hay que olvidar de que, que si era una corte luctuosa, que si era una corte… Es verdad que el propio Felipe II era una persona muy sobria, muy seria, muy rescatada, tal y cual, conforme se va pasando el tiempo, se va haciendo mayor, él se va cada vez encerrando más en el escorial, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que la corte para sus ceremoniales pues, vestía con todo el lujo y todo el esplendor, porque era la, la, el máximo de, de la época. De hecho, los retratos que podemos ver tanto de las distintas reinas, Felipe II se casa en cuatro ocasiones, y los retratos que hay de las infantas, tanto el retrato de la, los retratos de la infanta Isabel Clara Eugenia como Catalina Micaela, pues las podemos ver vestidas con todo el lujo que se podía vestir en la época. Eran vestidos recamados con joyas, vestidos con brocados de hilos metálicos, en oro, en plata, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso es la importancia de, del negro. Luego, a lo largo del siglo XVII, pues, pues igual vuelve otra vez a recuperarse. Otra cosa también muy habitual de la época son las leyes suntuarias. Eh, había leyes que regían la forma en que podías vestirte. Este tipo de leyes, sobre todo, iban, iban dirigidas a la, a la élite, que eran realmente quienes podían hacer dispendio a la hora de, de vestirse. Felipe II, cuando accede al trono, lo primero que tiene que hacer frente es a una bancarrota. Su padre se ha pasado todo su imperio, su reinado, eh, batallando por, por Europa. Muchas de ellas son guerras de religión. Entonces ha dejado las arcas exclimadas. Entonces Felipe II tiene que hacer frente precisamente a esa bancarrota. Y una de las leyes que implanta es, son leyes que regían la forma en que podías vestirte, que van dirigidas a la nobleza. Para recortar gastos. ¿Qué pasa? Que realmente el que tiene dinero en la época quiere hacer ostentación de que tiene dinero, sobre todo. Y además, por ejemplo, aquí en Sevilla, con la casa de contratación, todo el meneo de dinero, que todo lo que viene entrando de América, hay mucho nuevo rico que necesita hacer ostentación de que tiene dinero. De hecho, son muchas de esas familias de banqueros, de comerciantes, que no tienen un pedigrí, que no tienen un blasón, un escudo, no tienen un apellido, eh, quienes terminan casándose con nobleza sevillana, andaluza, que tienen apellido, que tienen blasón, que tienen un pedigrí, pero que no tienen ni un céntimo. Entonces, son precisamente esos nuevos ricos que necesitan hacer ostentación y se visten con el mayor lujo posible. En época, sobre todo ya en el 17, en época de, de Felipe IV, que él se ve más o menos en la misma situación que su abuelo, de tener que hacer frente a una banca rota, pues igualmente Felipe IV tiene que dictar varias leyes que regulen la forma del de lujo a la hora de vestir. De hecho, hay un, hay un periodo que todos los años prácticamente se renovaban. Eso es porque la gente pasaba olímpicamente, porque esas leyes se las pasaban literalmente por el arco de Tito y se vestían con todo el lujo que podían. Otra de, la, de las prendas que, que se usaba era el herreruelo, que como vemos es una capa muy, muy corta. La largura venía determinada en función de la posición social. A mayor posición social, más corta era la capa. O sea, el rey era quien la usaba más, más cortita, indudablemente. Los, los pobres de solemnidad pues, eran los quienes usaban unas capas así como, como muy largas esto por ejemplo no sería una capa de abrigo es una prenda ornamental de hecho se podía usar incluso a cubierto y eran eso, eran simplemente unas capas muy cortitas generalmente se llevaba así terciada en la espalda y eran pues eso, simplemente de adorno luego si sí había ya prendas realmente de abrigo como podían ser las capas de los fieltros de camino que si sí eran capas redondas que se cerraban completamente con una capucha que quedaban la parte así del, del frontal quedaba así bordada eh, existían los bohemios que era también una prenda a mitad de camino entre una prenda práctica y una prenda decorativa porque el bohemio era como también como una especie de, de, de tabardo acampanado con manga, pero donde no se metían los brazos te lo ponía simplemente así sobre los hombros iba colgando y era, ese era una de las prendas también mucho más, eran más lujosas de la época, los tejidos que se usaban, los bordados, por dentro muchas de ellas están forradas de pieles de, de animales, como podía ser el armiño, etcétera. el lince, por ejemplo, hay un retrato de, del príncipe don Carlos, y lleva un, un bohemio precisamente forrado por dentro del de lince. La dama del armiño, hay un cuadro también muy famoso que se ha atribuido durante mucho tiempo a, al greco, pero luego se al parecer es de Sofonisba, pues se la llamaba la dama del armiño, pero después de una limpieza se vio que realmente esa estola que lleva estaba hecha también de, de lince. Era, era muy habitual usar el PLC de, de lince. Por otro lado eh, estaría lo que sería la gorra, En un primer lugar eh, se usaban las parlotas, que era como una especie de, de boina, podía tener un diámetro mayor o menor según la época, pues va a tener una forma u otra. En época de Felipe II la más habitual es esta, es la gorra alta, que era igual, eh, era un armazón que podía estar hecho de, de piel o de fieltro y luego se forraba con un tejido noble, en este caso por ejemplo está forrada de terciopelo llevaba como una faldilla y luego después esta banda que se la llamaba toca. Y luego podían ir adornadas con, con plumas y demás. Y es uno de los atuendos más habituales de, de la época de Felipe II. Eh, hay muchas teorías. Hay una muy, muy peregrina. O sea, a la hora de buscar información no solo te puedes quedar con... Los libros históricos tienes que recurrir a, a muchas fuentes de, de información. Hay algunas que son realmente pues, muy, muy peregrinas. Hay una de Javier Sierra, que como este hombre, pues le encanta todo el tema de marcianitos y este tipo de, de historias. Pues él decía que este tipo de gorra alta, pues era una especie como de antena. con la cual Felipe II como que canalizaba energía. no sabemos muy bien. Yo la he usado, yo no he notado absolutamente nada. No sé si es que no tengo los chakras bien alineados o no sé, o fallaba la cobertura, no sé, pero a mí no me llegó ningún tipo de información con, con la gorra. Eh, con respecto al tema del vestuario femenino, que me dijo pura de poder hablar del vestuario femenino, yo claro, ropa de mujer pues no tengo en casa ninguna si sí estaba confeccionando un, lo que era el cartón de pecho, la especie como de corsé, pero estaba sin terminar. Digo, traerlo ahí desmontado, pues como que no. Pero bueno, así un poco a de os voy a hablar de las prendas más habituales que podía llevar una dama noble de, de aquella época. Pues empezando por la ropa interior, lo básico sería la camisa, que era muy similar a la del caballero, lo que pasa es que más larga, en algunos casos puede tener escote, porque había vestido. La mujer sí podía tener escote. El hombre siempre iba cerrado hasta arriba. Pero la mujer sí, había, sí tenía algunos modelos que podía ir con, con escote, además unos escote bastante, bastante generosos. Entonces podemos encontrar camisas femeninas de la época que tienen escote. Algunas llevan como un pasacinta para poder cerrarlo y que te queden como más escotado o menos escotado. Eh, igualmente llevaría media el tema de las bragas pues ya según cada autor pues te va a decir que sí, que no, que era habitual que solo lo usaban con el periodo yo me, ahí me lavo las manos y luego ya encima llevarían el cartón de pecho eh, que es una prenda que se supone que también es de origen español pero yo realmente un documento que has es de que, que sea realmente una prenda que naciera aquí en España de momento no he encontrado tiene toda la pinta de que lo sea, porque las prendas de esta época son prendas que tienen a la rigidez, las prendas españolas de esta época tienen a la rigidez, y el cartón de pecho tiene todas las papeletas de que realmente se inventara aquí, pero mmm, no, sé, no puedo aseverarlo. Era, repito, como si fuera un corset, lo que hacía era que, eh, sobre todo, aplanaba el pecho era muy habitual desde pequeñita las niñas desde que empezaban con, a desarrollarse se las fajaba para que el pecho no se les desarrollara se buscaba que la mujer fuera lo más plana posible entonces con el cartón de pecho lo que se hacía era que te, te entallaba te aplanaba el pecho y luego te conseguía una forma como de embudo no tenía la forma realmente natural que puede tener el, el torso de una mujer sobre eso lo que usaban era el verdugado. El verdugado, por ejemplo, ahí hay uno confeccionado. En un primer lugar, el verdugado, de ahí sí hay fecha de cuando aparece. El verdugado aparece en la corte de Castilla de manos de la reina Juana de Avis, que era cuñada de Isabel la Católica. Aparece en 1468 para ocultar un embarazo de su amante. En la época los vestidos eran de talle alto, entonces, eh, la reina, para, mmm, porque había tenido el, su amante, se había quedado embarazada fuera de la corte, estaba desterrada, y entonces el rey la manda llamar a la corte y ella está con todo el bombo. Claro, ahora, ¿qué hago yo con esto? Entonces, le pide a las costureras que le cosan unas ramas llamadas verdugo, que eran ramas de arbusto flexibles, verdes todavía, manda que se la cosan a, a la falda. Con lo cual la falda pues, se va ensanchando, va consiguiendo la forma como de un embudo y ahí dentro pues, mete la barriga. Durante un tiempo consigue pasar desapercibida. En primer lugar, estas faldas eran faldas exteriores, convivían lo que eran los, las hayas las verdugadas con las ramitas de verdugo. Había otras que se rellenaban bien con cuerda o bien con, con algodón y había otras que se dejaban sueltas. Eran faldas con las cintas y cosida, pero no se le metía ningún tipo de, de relleno por dentro, entonces la falda quedaba colgando. hecho en testamentarías, creo que de Isabel la Católica, aparecen sayas verdugadas, no sé si en las cartas de dote o cuando muere, no recuerdo bien. Y luego ya eh, en la primera mitad del siglo XVI eh, no, se, no se usa ese tipo de saya y se recupera a partir de mediados del siglo XVI, pero ya se recupera como una farda interior, lo que entenderíamos hoy como una especie de cancán para darle forma a lo que serían las faldas exteriores. Eran faldas eso con una forma totalmente cónica, aquí se las llamaba también faldas de alcuza, porque eran típicas de la época las alcuzas para el aceite, que tenían forma como de, también como de campana. Eh, y ahora sobre eso, pues llevaría una cantidad más o menos mayor o menor, bueno, debajo de... perdón, perdón. Eh, debajo de la, del verdugado llevarían una faldilla eh, que también se la llama manteo. Eran como una falda de capa, era realmente una capa, o sea, propiamente. O sea, es que era esto. Es que ahí viene en el libro de Alce vienen los patrones, pero es tan pequeñito que no lo vaya a ver. Y realmente era esto, o sea, era una media luna. Esto es lo que hacían, que se lo ataban, además quedaban abiertas. O sea, la falda era así. De hecho, todavía en algunos trajes regionales se mantiene, incluso como falda exterior. Entonces, esto se ataban a la cintura, como tenía tanto vuelo, quedaba como si fuera una falda como de pañal. Y esto es lo que usaban como, digamos, a modo de, de refajo interior, para que sobre todo a la hora de moverse y tal, esto quedaba colgando, quedaba más o menos pegado a la pierna, en el caso de moverse, pues la pierna no se te veía. Eh, era muy muy indecente que a la mujer se le viera el pie. Lo más erótico de la época era que se te viera el pie. Y además los pies tenían que ser pequeñitos. Cuanto más pequeño, más erótico. Eh, de hecho se usaba muchísimo la expresión enfundarse los pies. De hecho hay un libro que es una pasada, te da la vuelta por completo al concepto que puedes tener de la época. Es de mediados del siglo XVII, se llama El Día de Fiesta por la Mañana y por la Tarde. Y te cuenta, es una especie de sátira, realmente. Critica la sociedad frívola de la época. Y el primer capítulo te explica cómo se vestía un hombre, un pisaverde, lo que llamaríamos hoy un metrosexual o un hipster de la época. Y en el segundo capítulo, cómo se viste a una mujer, con todos los perifollos. Entonces, cuando se viste el hombre, Venía el zapatero a calzarle el zapato. O sea, primero venía el barbero, le afeitaba, le rizaba el pelo, le rizaba los bigotes, y luego venía el zapatero a calzarlo, que pasaba las unciones para poder meterle el zapato. Luego otra cosa, que no se hace habitualmente en, en calzado de reproducción, la suela hoy en día, para poder coserla, Avanza de lo que es la forma de tu pie. En aquella época era al contrario, la suela quedaba remetida. ¿Para qué? Para que el pie se viera como más pequeño. Porque lo más erótico, lo más de lo más era el pie pequeño, tanto en la mujer como en el hombre. De hecho, hay versos de Petrarca donde se ensalza precisamente eso. Y había hombres que pasaban fatigas malas de llevar los pies ahí encogidos dentro de, de los zapatos. Eh, la mujer luego lo que usaba eran también los, los chapines, que eran unas plataformas que se acoplaban, que quedaban como si fuera como una especie de chancla, se ponían el zapato y luego el chapín, que eran, tenían las suelas de, de corcho. Entonces eso quedaba elevado. Hay algunos, sobre todo los italianos, que usaban las cortesanas, que eran las prostitutas de alto standing, que eran bárbaros. O sea, de hecho no podían andar solas. Solían llevar algún tipo de, de, de criado o lo que fuera. que las ayudaba porque es que era imposible sostenerse ahí encima. Eh, había una. hay un texto también precioso, pero también del siglo XVII, de una embajadora. Que visita la corte en época de Felipe IV era obligatorio cuando se visitaba la corte vestir a la española. Tú no podías traer tu ropa extranjera, estaba mal visto. Entonces tenían que vestirse a la española, tanto los hombres como las mujeres. Y esta embajadora, pues claro, cuando se tiene que poner la ropa de aquella época, que eran los vestidos de la época de Velázquez, de los miriñaques, todo así, los guarda infantes, exageradísimo pues ya decía que le sorprendía mucho que las españolas, siendo tan pequeñas y tan delgadas, porque al parecer la mujer española en aquella época era pequeñita y muy delgadita, y le sorprendía mucho que pudiera aguantar el peso de tanta ropa y tanta cosa como llevan encima. Yo hace poco confeccioné un vestuario más o menos de esta época femenino y no sé los kilos que aquello podía pesar. O sea, pero esa chica cuando se puso todo aquello encima, todo el arsenal de ropa que llevaba, porque más lo quiso todo, quiso la camisa, la faldilla, eh, todas las prendas que llevaba. Seguro que llevaba más peso encima que, que su peso habitual, era bárbaro realmente todo lo que llevaba. Y a esta embajadora pues, le sorprendía muchísimo eso, la cantidad de peso que tenía que, so que sostener con esas varillas, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, sí que se usan. Eh, ya varillas de PVC porque indudablemente meterle varillas de mimbre para que no se te puedan partir luego tienes que sustituirla es de loco en los cartones de pecho pues igual se meten varillas también ya de otro tipo de, de material sintético por ser una cosa mucho más práctica y más, más funcional eh, ya eso ya la cantidad de en agua volviendo a retomando cómo se vestiría una dama la cantidad de en que podían llevar pues eso ya iba en función del poder económico que tú tuvieras era también muy habitual que a mayor rango, a mayor poder económico, te echaba encima todo el armario. Pero todo lo que tuviera en el armario, no sé por qué, pero aunque no se viera, porque igual muchas de esas faldas interiores estaban confeccionadas de seda, con brocados, con pasamanerías metálicas, o sea, pero sin embargo no se veía de eso nada. Luego usarían el jubón, que más o menos sería parecido al el jubón masculino, lo que pasa es que esta punta de aquí adelante era como más larga. Pero igual, o sea, iban cerrados hasta arriba. Y luego había cuerpo, que es lo que te habla en el libro de Álcega: de cuerpos altos y cuerpos bajos. Yo decía, un cuerpo alto será la parte de arriba y el cuerpo bajo será la falda. Pues no, señor. El cuerpo bajo es un cuerpo con escote y el cuerpo alto es porque lleva un cuello alto. Flipa. Eh, igualmente, pues eso, los jubones femeninos pues, serían muy similares al de caballero, si, también así con la manga cortada siendo en dos piezas. Igualmente la manga se cortaba en dos piezas para que quedara muy pegadita al brazo. Luego ya la, las mangas exteriores sí si se cortaban en una pieza. Eh, los jubones exteriores, porque la mujer llevaba dos jubones, jubón interior y jubón exterior. El jubón exterior ya si, llevaba, si podía llevar al deta y luego ya sí llevaban mangas que podían ser manga perdida manga redonda hay ya infinidad de, de manga y luego el tema de los adornos pues igual o sea hay vestidos que van completamente bordados, que van recamados de piedras preciosas toda esa joyería iba cosida encima de del vestuario y luego igualmente pues podían llevar todo tipo de, de prendas de de abrigo. Estaban las sayas enteras, por ejemplo, que tenían cola. Hay varios retratos de las infantas donde aparecen con ese tipo de, de vestido. Estaba también lo que era el vestido vaquero, que lo compartían con los niños. Eran unos vestidos enterizos, parecidos como si fuera una especie de bata. Eran vestidos de una sola pieza largos también hasta el suelo. Los niños, cuando eran muy pequeñitos, tanto el niño como la niña vestían de forma similar, luego ya conforme iban siendo más, siendo más grandecitos, los niños se vestían como caballeros en miniatura, no había propiamente moda infantil, quitando lo que era el vaquero. Y era muy curioso los vaqueros, los vestidos vaqueros, que igualmente tenían mangas colgantes. Al ser una manga que no es practicable, realmente aquí no metes nunca el brazo. Como vemos, es una manga muy estrecha y muy larga. En una ropilla, por ejemplo, de caballero, pues no suelen ser tampoco tan sumamente largas. Hay algunos retratos en los que mmm, hay soldados que lo llevan la manga cruzada en la espalda y metida por dentro del cinturón para que no le estorbe. Y en los retratos de infantiles. Con, donde van los niños vestidos con vaqueros la manga si sí llega hasta el suelo y es muy habitual ver a la madre a la nodriza o a quien sea agarrando al niño por las puntas de, de las mangas hay un cuadro precioso donde aparece felipe ii sentado en el trono y entran las dos infantas con una sayas enorme de cola larguísima y en medio va felipe iii Siendo niño. Y sus hermanas, pues cada una de ellas le va cogiendo de una de las mangas. Es precioso. Y luego hay también un retrato precioso de Velázquez. Creo que es todavía desde de Escuela Sevillana, donde aparece una señora todavía también con falda de alcuza y lleva a un niño igualmente vestido con vaquero y también le va agarrando precisamente por, por las mangas. Una cosa, cuando hablas de vaquero, ¿a qué te refieres? Un tipo de vestido que había que era enterizo. No era cuerpo y falda, sino que se cortaba como una bata. Es como un patronaje, ¿no? Sí. Un... Vale, vale. sí, sí, sí. Se le conoce eso, se le conoce como vestido vaquero. Luego, en el siglo XVIII también hay otros vestidos, aquí españoles. Eh, cuando se ponen de moda los vestidos ingleses, aquí en España a ese vestido se le llama vestido vaquero. Pero en esta época, siglo XVI, comienzo del XVII, los vaqueros, tanto el femenino como el infantil que ya te digo que lo usaban tanto niño como niña. Eran eso, era como si fuera una bata, realmente va cortado con, con forma de bata, parecido como, también como a las ropas de levantar. Posiblemente aquí venga algo así, pero es que no sé si lo vayas a poder ver, porque los dibujos que son muy pequeños es que no, no se ve. Pues, pues eso. Vamos vaqueros? no sé yo si vienen. Pero bueno, aquí viene una ropa. Bueno, esto es un sí, como manto como de una caminata. Claro. ¿Vale? Sí, como si fuera una túnica. Vale. Tú imagínate una túnica, el cuerpo de una túnica con forma así acampanada para ir ganando vuelo. Entonces se entalla un poco aquí en los riñones. Sí, y a partir de aquí, vale. Claro. Pues así. Pues así es un así es un vestido vaquero. Y eso ya te digo, lo usaban tanto mujeres como, como los niños. Lo, la diferencia, por ejemplo, entre las clases sociales en cuanto a patronaje es muy similar. Eh, si, por ejemplo, las clases sociales, pues más bajas, pues indudablemente que usaban prendas pues, pues más suelta más holgada para poder moverse, para poder trabajar con más comodidad. Y luego después la calidad de los tejidos. O sea, por ejemplo, cuando lo podemos encontrar no sé, un jubón de, de paño, por ejemplo, o no sé, lo que fuera. Hoy, por ejemplo, tendemos a pensar el paño, una tela gorda. La lana realmente se podía, de hecho, incluso hoy en día, la lana se puede hilar súper fina. De hecho, hay trajes de caballero que, están, que son de verano y están hechos con lana porque la lana se puede hilar tan fina como se puede hilar el algodón o cualquier otro tipo de fibra. Lo que pasa es que generalmente hoy entendemos por paño de lana, tejido más bien grueso. Yo el poco mucho textil que he visto antiguo es siempre muy fino. O sea, en recreación histórica hay como un sector de recreadores que les encantan los paños gordos. Las telas cuanto más gordas les y más rústicas y más vastas les parecen como más auténticas. Y sin embargo, pues no. O sea, yo el poco, mucho textil antiguo que, que he visto y alguno he podido tener en la mano, son siempre tejidos muy finos. Entonces, la lana, por ejemplo, eso se podía hilar muy fina. Indudablemente esos tejidos, cuanto más finos, eran más caros. Y esos eran quienes, los podían, la, la gente de Posible era quien podía acceder a ese tipo de tejido. La clase más pobre, más humilde, pues vestirían con tejidos más gruesos, más burdos. El lino, igual. O sea, existían los linos de Holanda. De hecho, en el Quijote, por ejemplo, dice, yo que me he criado entre sábanas de Holanda, la Holanda era un lino muy, muy fino, parecido como a la organza, al organdí, ese tipo de tejido así, súper fino. Y eso se hacía con lino. Luego había lino que podían servir para fardo. De hecho también había fardo, por ejemplo, que se confeccionaban con seda, porque la seda igualmente, además era de producción nacional, la seda podía hilarse más fina, podía hilarse más tosca. Y había incluso fardos que podían ser también incluso de seda, una seda muchísimo más tosca. Luego, claro, no eran esas sedas, por ejemplo, finas con las que se confeccionaban, pues yo qué sé, los brocados, se podían confeccionar los pañuelos, las tocas, por ejemplo. Hay algunos retratos que aparecen unas tocas, eran los velos que usaban las señoras, que son súper finos, en una tela súper transparente. Eso era realmente lo que realmente marcaba lo que era la diferencia en, en el textil. Y los tintes igual, no costaba igual. Un tinte más económico que, por ejemplo, lo que era el palo campeche o la cochinilla, que era el tinte, la grana, que era el vestir de rojo, ese granate así intenso. Ese era también otro de los, de los tintes más caros que se usaban en la época. Los añiles, por ejemplo, que se podían conseguir también con incluso con lápiz lázuli eran tintes súper caros. Eso también condicionaba mucho lo que era el precio de tanto el textil como la prenda luego ya en sí confeccionada. Y luego, pues eso, la técnica con la que se pudiera fabricar ese textil, pues igual, no era lo mismo un tafetán, por ejemplo, que una tela era completamente lisa, que un brocado. Los había también con hilos metálicos, que podían ser de oro, de plata, con sedas de diferentes colores, o podía bordarse, o sea, eso era lo que terminaba marcando el... El precio, yo os quiero preguntar, yo os quiero que me. Es que me he pasado aquí, yo no quería estar aquí dando la brasa, pero al final ha sido así, o sea, Pero, pero pregunta, pregunta, yo os quiero que me preguntéis dudas que tengáis. Es interesante. Se supone que hubo como una especie no de glaciación, pero sí se supone que en esos años las temperaturas eran mucho más bajas. Ahí también hay mucha controversia acerca de, bueno, indudablemente claro, un noble, o sea, es que vivían en una choza, o sea y se daban una vida padre o sea no estaban como estamos los pobrecitos que trabajando desde por la mañana hasta que en carta la vida de un noble no era la que llevaba un campesino o sea por ejemplo pintura española de esa época voy por ejemplo eh, pintura de esa época de clases pobres no hay en el 17 por ejemplo sí puede encontrar ya pintura de Murillo por ejemplo los niños pobres en la calle y tal y cual pintura del 16 de clases así trabajadoras, pues te vas a encontrar muy poca, eh, hay algún dibujo, etcétera. Y, por ejemplo, en, en dibujos así medievales sí puedes ver cómo van vestidos los campesinos y algunos van en calzoncillos y una camisa, o sea, es que no llevaban más. Es que indudablemente que la clase social elitista, una señora, por ejemplo, que se pasaba la vida entera en un estrado, allí sentada, bordando, pues tú me dirás la calor que esa criatura puede pasar, o sea, ni en agosto, con esos muros de piedra súper gordos, que ahí no entra ni frío ni calor, que la temperatura es muy constante, o sea... Luego, por ejemplo, hoy también han subido mucho las temperaturas por culpa de, de la plaza, por ejemplo, donde yo vivo. No sé con qué está pavimentada, que se despega una calor horrorosa. O sea, yo estaba paseando por Córdoba en verano, por las calles estrechas de la Judería, con esas paredes de yeso encaladas con cal, los suelos de piedra, y la temperatura no es la misma. Yo recuerdo la casa de mi abuela, que igual que era una casa con unos muros así de gordo, de terral, que ella entraba y parecía que tenía aire acondicionado, y entraba en verano, en agosto. Y te daba así como fresquito cuando entraba de la calle. Pues, pues igual, o sea, es que la vida que podía llevar un noble, que era quien podía usar ese tipo de prenda, luego otra cosa, o sea, esto no se lo ponían para ir al Mercadona de la época. O sea, tú no es que salieras a la calle y te encontraras a una dama allí arrastrando la cola y en ya con los chapines y, la, y los refajos, los 70 refajos ya debajo. No. Ese tipo de prenda las usaba la corte. Esos retratos que podemos ver de las infantas, etcétera los usaban las infantas y los usaban en determinados ceremoniales. Tampoco es que tú llegaras un día allí a la corte y desde por la mañana la infanta estuviera ya con toda la ropa ya encasquetada. O sea, eso se lo ponían cuando recibían embajadores, en algunos actos así más protocolarios. Luego había otras prendas que eran mucho más sueltas. El, el cartón de pecho, pues igual lo podías llevar como más apretado, un poquito más suelto. Y luego eso es que la, la vida de tranquilidad, porque llevaba la nobleza, pues no era la que llevaba el campesino. Que el campesino si sí usaba prenda más, Una campesina no se ponía un cartón de pecho y un verdugado para ir a secar en el campo. Iban con otro tipo de prenda mucho más ligera, más cómoda, más holgada. Más preguntas. Es que no. tenemos, que tenemos que empezar ya este año, porque tenemos que cambiar la mentalidad y cambiar los de hacer nuestra ropa para, vale. para el año que viene ya. Y entonces, claro, nuestra preparación ahora mismo. Ya, tío, lo, lo más importante de la época es tener claro el rol que vas a representar, porque no vestiría, pues, eso. Igual un noble que vestiría, por ejemplo, un militar, un noble, por ejemplo, al que se le aplicaran las leyes suntuarias. Se no vestiría igual que, por ejemplo, un militar. Muchos recreadores te piden ropa muy sobria. De hecho, a mí me han llegado a pedir: No, yo es que quiero un traje espartano. Te queda como escuchando grillos ahí dentro. O sea, porque realmente, según los textos de la época, los militares no se le aplicaban las leyes suntuarias. Un militar podía vestir con brocado, podía vestir con seda, podía vestir con pasamanos de plata, de oro. Se les llamaba papagayo por la cantidad de colorines que usaban a la hora de vestir. Los sombreros los adornaban con unas plumas de avestruz exageradísimas. Luego, hoy a lo mejor tenemos la idea de, de ir como todo como muy conjuntadito, ¿no? O sea, en aquella época pues, se ponía a lo mejor la ropilla de un color, el calzón de otro, las medias de otro color, el zapato de otro, la gorra de otro color. O sea, eran la bandera del orgullo. Sin embargo, la nobleza, por ejemplo, pues si sí se le pedía, en épocas eso, que se le pedía sobriedad, pues iban mucho más sobrios, mucho más enlutados, entre comillas. Era también muy curioso la forma de la que vestían las viudas, me acuerdo también ahora, que era típico también de la de esa época. Eh, hay un retrato muy famoso de la reina Mariana, que todo el mundo dice, bueno, en las meninas todo el mundo dice, hay una monja. ¿Recordáis el paro de las meninas? Y lo estáis visualizando, los personajes que hay detrás de las meninas: hay un, hay un señor y una especie de monja. Pues no es una monja, es una dueña. Eran señoras de la nobleza, que en muchos casos eran viudas, por eso iban así vestidas, que estaban al servicio de las infantas. Las meninas igual eran niñas, de, en esta época también había meninas y meninos. Eh, de hecho, el personaje que yo interpreto fue menino en la corte de, de Felipe III, creo que era. Creo. Eh, entonces, las viudas, cuando quedaban viudas, indudablemente, se vestían de la forma más sobria posible. Se vestían igualmente de negro, ahí sí iban de luto. Ahí el negro sí representa el luto. Pero sobre todo lo que representaba el luto, ahora os lo voy a explicar. Usaban vestidos lo más sobrios posible, aunque sí llevaban debajo su cartón de pecho, si sí llevaban el verdugado, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hacía es que se colocaban unas tocas, que era lo que realmente indicaba que iban vestidas de luto. La toca era una serie de paños blancos de lino, también podían tener mayor o menor calidad el tejido. Y entonces usaban, creo que eran tres: uno que les envolvía. Los brazos se colocaba por aquí, por la parte de, de la espalda, de los hombros, bajaba envolviendo lo que era la manga y se ataba en el puño con unas cintas negras. Entonces, el, la manga quedaba envuelta en un paño blanco. Luego se colocaban otro por la frente y otro que les enmarcaba era un paño que les enmarcaba lo que era la cara. Y ese paño quedaba colgando por el delantero. A mayor rango, más larga era la toca. Y eso era realmente lo que indicaba el luto en la, en la señora. Y eso era algo típico, sobre eso se colocaba en lo que era el manto, que era igualmente también como una media luna que caía desde, desde la cabeza hasta el suelo. Pues en algunos casos podía arrastrar incluso. Y luego, por señal de respeto, delante de los reyes, las dueñas solían retirarse el manto de la cabeza y dejar la cabeza al descubierto solamente cubierta por las tocas blancas. Hay también varios retratos donde aparecen la, las viudas. ¿sí? Más preguntas. esta llega a América se más? Todavía en, lo, en los siglos XVI y XVII no. No. En el, en, si hay prendas, por ejemplo, como lo que fue el... El guarda infante, la saya verdugada, eso sí se exporta a toda Europa. Eso sí se llega a poner de moda. Y además, hay una cosa súper curiosa que a mí me confirmó 100% que verdaderamente la moda nace aquí en España: es que los ingleses reconocen que el verdugado nace en España. Entonces, si te lo dice un inglés, si no se lo han apropiado ellos, con lo que son de apropiarse cosas, o sea, verdaderamente puedes aseverar de forma tajante que el guardainfante nace en España. Este tipo de moda, claro, que es la que se lleva. La moda de Castilla, realmente, porque en los primeros siglos XVI y XVII son solamente los súbditos de la Corona de Castilla quienes pueden viajar a América. Entonces, la moda que se exporta a América es la moda española. A partir ya del siglo XVIII, con el criollismo, sí que se exagera mucho más. Los retratos, por ejemplo de los virreyes, sobre todo de las virreinas, de algunos miembros de la nobleza eh, virreinal del siglo XVIII, de la Nueva España, ahí sí se llega a ver más lujo que como podía vestir una, un miembro de la nobleza española. Sobre todo el tema de joyería, llevan una joya. Escandalosa. Muchas de ellas son feas como truenos, pero llevan una cantidad de joyas y de unas telas súper suntuosas, con bordados. Con... Y hay crónicas de la época. Hay algunas que cuestan mucho trabajo creerla. Hay una crónica de la hija de un marqués, no recuerdo exactamente qué noble era, que dice que su padre le pavimenta la calle de plata desde su casa hasta la iglesia. A mí me cuesta mucho trabajo creerlo, pero realmente la nobleza del siglo XVIII eh, sí tenía, la nobleza novohispana hispana sí tenía mucho dinero. Todavía en esta época no. Y de hecho, verá, eh, son nobles españoles los que realmente viajan a, aquella, a aquellas tierras. Y más o menos los, los retratos que puedes encontrar. Pues pueden ir vestidos como se puede vestir aquí. Los retratos de los virreyes, pues igual, tanto del siglo XVI como XVII, van vestidos así, de negro. También es verdad que eran los retratos oficiales. Cuando luego ya en el siglo XVII, en época de Carlos II, se va introduciendo lo que es la moda francesa, hay retratos en los que conviven ambas modas. Los retratos oficiales de Carlos II sí va vestido de negro, va vestido a la española, pero luego hay otros retratos y otras pinturas. Hay una en la sacristía del Escorial, que se llama la adoración de la Eucaristía o no sé. Aparece Carlos II así arrodillado, adorando al Santísimo, y hay una serie de nobles, y tanto Carlos II como el resto de nobles que tiene alrededor van vestidos a la francesa, con las casacas de manga francesa, con las bocamanga muy exagerada, con el cravat, con los pelos así sueltos. Conviven ambas modas. Lo que pasa es que lo que era la moda oficial sí tenía que ser la moda española. En esta época todavía es muy habitual que haya diferencias. Hoy la moda está como más globalizada y como podemos vestir en España, se puede vestir en el resto de, de, de Europa, ¿no? En esta época sí hay se suele haber diferencias. Cada país tiene, tiene su forma de, de, de interpretar la moda. La moda a lo mejor podía salir de aquí de España. En esta época era, hay algunas prendas que sí salen de aquí de España, pero luego cuando llegan a los distintos países se reinterpretan. Y te puedes encontrar distintas peculiaridades. La moda inglesa es como más estrafalaria. La época de, de la reina Isabel I es súper estrafalaria. Y hay también algunas prendas que igualmente te las vas a encontrar en la corte. No, no vas a salir a la calle y te vas a encontrar a la gente así vestida. Y eso es muy habitual todavía de los siglos XVI y XVII. Los vestidosos de guarda infante, pues igual, tampoco te los vas a encontrar tan exagerados en la calle. O con la suntuosidad que se podía vestir en la corte y en determinados ceremoniales de, de la corte. El siglo XVII, por ejemplo, en España, sí es la época máxima de lo que es la moda española, de, de una moda hecha por y para los españoles, y una moda que solo vas a encontrar ahí, prenda, sobre todo prenda femenina, que solo vas a encontrar en reinos hispánicos, no lo vas a encontrar por otro lado. Los vestidos de guarda infante, eso no se ve por el resto de, de Europa. Eso solamente se veía aquí en España, en Portugal, que todavía que pertenecía en aquella época a la corona hispánica, y en los diferentes virreinatos y capitanías que había en América. Ahí sí te vas a encontrar esos vestidos de, de guarda infante, que eran así ensanchados en las caderas. Pero luego eso no te lo vas a encontrar ni en Francia. De hecho, por ejemplo, cuando las capitulaciones de... La infanta María Teresa, cuando se casa con, con Luis XIV, pues cuando la ven entrar con ese vestido de guarda infante tan diferente de cómo vestía la corte de Versalles, pues se espantan. El maquillaje tan pesado que usaba, la peluca que tenía la misma forma que el guarda infante, cuando venga la infanta así vestida, pues lo flipan. Porque había diferencias cuando, igualmente que cuando llega aquí a España. Eh, la infanta, bueno, la infanta, no, la princesa María Luisa de Orleán, la primera esposa de Carlos II, ella venía vestida a la, venía vestida a la francesa. Y cuando se la presentan al rey, pues el rey le parece la mujer más guapa del mundo. Alucinante, realmente cuentan que era muy guapa. Y luego después, al día siguiente, la reina se presenta delante del rey, vestida ya a la española, y al rey le parece todavía más guapa. Porque estaba acostumbrado a la moda española y le parecía así todavía pues mucho, más, mucho más guapa. Guapa.